Doña Yesenia es una paciente de 47 años que llega al programa de acción social de Hospital Clínica Bíblica por un antecedente de una hernia incisional gigante post-hernioplastia umbilical. Ella tiene una hernia que en realidad le está afectando gran parte de su calidad de vida. Sin embargo, cuando nosotros la valoramos en medicina general, corroboramos que tiene un índice de masa corporal mayor de 32. Esto es una contraindicación para llevarla a sala. Le explicamos la razón y el motivo de por qué es tan importante que ella tuviera una mejoría y el control de peso adecuado para la cirugía, para que tuviera éxito. Y desde ese momento, doña Yesenia fue abordada por el equipo de nutrición acá en Clínica Bíblica. Me hicieron una cita, entonces yo vine, la doctora Rodríguez me valoró, hicimos todo el procedimiento del trabajo social, igual traje el documento, le dieron el visto bueno y empezamos con el proceso. Gracias a Dios ha sido efectivo, ¿verdad? Entre todos hemos seguido el apoyo, igual sigo a dieta hasta la fecha. Ya si Dios quiere, mañana es mi cirugía. Son bastantes sentimientos encontrados de felicidad, de momento de nervios. Yo vivo feliz porque me voy a ver de nuevo mi ombligo, porque sé que me van a reconstruir el estómago. Entonces, para cualquiera el ombligo es cualquier cosa, pero para mí es increíble volverlo a ver. Se le va a hacer una cirugía que probablemente va a tener, por las medidas que ella tiene y los parámetros clínicos, una separación de componentes posterior con una prótesis que va a ser lo que le va a dar más efectividad a esta reparación. Y además vamos a realizarle una resección del tejido graso del panículo adiposo, debido a que ella ha tenido una pérdida de peso tan marcada, para tener un resultado estético mejor. En este caso nos va a ayudar también un cirujano plástico, con lo cual la vida de doña Yesenia va a cambiar por completo porque le vamos a ayudar en su parte funcional y en la parte estética. Entonces, para mí esto ha sido increíble. O sea, asociación social realmente es algo que nadie se lo espera, o creo que nadie piensa que existe, y sí existe, ¿verdad? Entonces, y son miles de palabras de agradecimientos, ¿verdad? No tengo con qué agradecer por esto.